Desde que entramos aquí en San Luis, ya hace más de 10 años, peleamos mucho por ir participando solos en lo más que pudiéramos. Eso nos facilitó crecer mucho en San Luis, ¿eh? Es la realidad. Al verde le va muy bien cuando va solo. Cuando va con el PRI, la gente nos reclama en la calle. Y no es por hablar mal del PRI o del PRD o de ningún otro partido, pero la gente lo que busca es una identidad. Y la identidad te la da, pues, un partido, una persona, un ideal, no la mezcla, que a veces son hasta antagónicos, ¿no? Con el PRI no ha pasado tan así. Nosotros buscamos más bien blindarnos. Nos afectan mucho las elecciones nacionales, porque nosotros no tomamos una determinación en cuanto a presidente de la República, diputados federales. Y en el momento de decidir, nos encontramos siempre con una dificultad y un riesgo. Hemos peleado muchas solos, municipios, como los que hemos ganado, diputados. Pero si en la federación, en presidente de la República, nos obligan de algún modo a ir en alianza y tú no vas en alianza en las municipales, en las locales, la gente se confunde. El riesgo está ahí. Entonces, de sacar 75 mil votos en la federación nosotros, en San Luis Potosí, muchas veces el riesgo es que te vuelvan a tachar doble las boletas donde no te atreves tú a ir en la alianza. Y se anulan más de 20 mil votos. Entonces el riesgo es mucho. Entonces, una decisión que tomemos nosotros aquí de participar solos, no lo puede aplaudir la gente. Pero la misma falta de conocimiento, porque pues no es algo que comúnmente el ciudadano deba de saber, nos lleva a un gran riesgo el tomar esta decisión cuando no vamos de la mano con una estrategia nacional. Va a ganar el que haga mejores alianzas. Es el que ya ninguno puede por sí solo ganar la elección. El que haga mejores alianzas es el que se va a llevar la presidencia. Y luego las alianzas y los acuerdos abajo de la mesa. Somos uno de los más codiciados porque nos estamos ofertando a nivel de todos los partidos estatales. Ya han platicado conmigo, han platicado varios partidos, nos han ofrecido dirigencias nacionales, incluso a conciencia, pero nosotros vamos a tomar la mejor alternativa en personaje, en plan de gobierno y en futuro por México, porque le digo, ya no es fácil gobernar y hay que ver quién tiene mejor plataforma y quién es la persona que puede ganar. Sí tenemos simpatía por uno que otro, ¿eh? Sí hay predilectos. ¿Cómo quién? Pues yo veo muy bien, como por ejemplo a Meade, lo veo muy bien. Con mucha experiencia, muy centrado, de mucho carácter, muy preparado. Veo bien también al del PAN, lo veo bien, ¿Nadie? a Anaya. Sin embargo, le metieron una piedrota en el zapato con la esposa de Calderón y se van a fraccionar. Bueno, nosotros podemos ir con los tres, ¿eh? Podemos ir, hemos tenido pláticas con la gente de López Obrador, con la gente del PAN, con la gente del PRI. Pero el acuerdo que acabamos de tomar en los partidos estatales es que vamos todos juntos con un solo partido para darle pues 1,5 millones de votos al que escojamos, ¿verdad? Al que llegue en el acuerdo con los partidos estatales. Creemos y estamos convencidos, y eso es lo que hemos discutido en el Consejo Político, de que va a ganar el que haga las mejores alianzas. Y todo el mundo quiere ir con los ganadores. Un PRI más dinámico, un PRI diferente, un PRI cercano a la gente, pero un PRI con una fortaleza ideológica que permita tener congruencia, congruencia en los gobiernos. No se pueden dar alianzas solo en el marco electorero, como se le llaman, que en ocasiones podemos decir que sí nos sirven para ahorita generar una propuesta, una oferta y a lo mejor en la conjunción se gana, pero que después se pierde el gobierno. No, naturalmente que si estamos hablando de política de alianzas debemos estar abiertos. Por eso hablaba hace unos momentos de que lo tenemos que hacer en este marco de participar con mucha responsabilidad y en esta responsabilidad ver quién es el que realmente genera la mejor respuesta y garantía para un buen gobierno a la ciudadanía. Y en este marco, si estamos aliados, por decir algo, como lo hemos venido haciendo en la pasada contienda, con el verde, con el panal, bueno, también hay figuras y cuadros ahí, pero a lo mejor también el verde, el panal y el mismo PRI podemos ver un elemento de la sociedad
en su momento también se pueden conjuntar. Esas son las alianzas. Las alianzas implican no nada más los partidos, sino también algunos cuadros y figuras que están ahí en el marco de la sociedad participando, actuando, y que en su momento pueden dar un buen resultado. Lo que debemos de es tener apertura, abrirnos, encontrar en el marco de los partidos políticos los mejores perfiles, los mejores cuadros, ir más allá de los partidos y en ese marco entonces sí, con una plataforma de acción, un programa bien estructurado y que al final garanticemos que podamos ser gobierno, es lo que debemos de ofertarle a la ciudadanía. En ese sentido, será la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional quien defina la estrategia rumbo al proceso electoral del 2018. Quiero compartirte que en el pasado proceso electoral del 5 de junio, donde Acción Nacional ganó 7 de 12 gubernaturas, en 3 se iba en alianza, y en este aspecto quiero compartirte que en Acción Nacional lo que buscamos es cambiar la realidad de nuestro país, el fortalecer el bien común, y en el 2018, dependiendo de cada estado, pues se va a analizar si se va en alianza o no. ¿Es posible el generar una alianza? Claro, en este momento se está analizando esa posibilidad. Hay un órgano que realmente maneja ese tipo de decisiones y en el Comité Ejecutivo Nacional nosotros tenemos la Comisión Permanente, está integrada por liderazgos de todo el país y son los que analizan en qué está.